Los sanpedranos extrañan por qué no han continuado los trabajos de construcción de tres importantes obras de infraestructura que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad. La ampliación de la segunda trocha de la 27 calle sector este de San Pedro Sula, la construcción de la segunda trocha del bulevar del sector de Vías Mackay y también el puente que se construye en la segunda calle. Los comerciantes que están cercanos a esta importante obra están sumamente preocupados por la situación que tiene ya unos 30 días que esta obra no avanza. La señora Ernestina Arita es propietaria de un negocio de venta de comidas y también de venta de ropa usada. Los dos los tuvo que cerrar por lo que está enfrentando en este momento. Uno de comida, de venta de pollo, tajadas, comida corriente. ¿Y el otro? El otro es de ropa de segunda. Sí. ¿Y ahora de qué vive? Ahora vivo de lo que los hijos me dan, poquito que me dan. No me ajusta para poder sobrevivir. Un llamado porque él sabe de que él tiene su dinero fijo para poder vivir y uno vive de lo que puede vender. No tiene más otras entradas más de que solamente eso. Y la municipalidad hay que pagarle, sea que venda o sea que no, hay que pagarlo. ¿Mucho tiempo vivir usted acá? Sí, ahí tengo 20 años de vivir acá. La preocupación de ellos continúa. La comerciante Jessica Salazar, ella es la propietaria de una fábrica de puertas y también afirma que las ventas les ha bajado considerablemente por la situación que están viviendo. Bastante, créame que exageradamente muy afectada y no solo yo, todos aquí los vecinos estamos en lo mismo, incluso hay negocios que ya han cerrado. Pues cuando miramos ahí el proyecto, pues nos alegramos porque dijimos va a mejorar. Más un puente, digo yo, más clientes van a pasar, más carros y todo eso, pero ahorita créeme que ya estamos preocupados ya por esta situación porque miramos que esto no está parado todo. Entonces, un llamado aquí al alcalde que ponga manos en esta situación aquí porque ya... Agilice la construcción del mismo. Así es, y a la constructora también que lleva ahí el trabajo, que vengan aquí porque realmente nosotros también estamos esperando eso, que culmine ya todo eso para nosotros medio salir adelante ya en los negocios porque ya esto aquí ya no podemos así. En este negocio donde se vende pollo y otro tipo de comidas, la propietaria está a punto de cerrarlo y algunos de sus trabajadores quedarán sin el empleo. Sí, bien afectado porque ya los clientes se nos han ido por el motivo de que ya no pueden entrar aquí porque miran mucha arena, muchas piedras y entonces ellos les cuesta venir hasta acá y nosotros estamos preocupados porque ya si los clientes ya no vienen, pues ya no va a haber venta. La encargada aquí, los dueños de estas casas, nos dijo a nosotros que hasta el mes de febrero ya iba a estar terminada esta obra, pero no vemos nada porque los trabajadores de aquí ya tienen más de un mes, ya van sobre dos meses que no han venido a trabajar. Necesitamos que nos ayude y que nos escuchen porque nosotros vivimos de los clientes y ellos se nos han ido de aquí. En el balance periodístico de HCH conversamos con el ingeniero Martín Baide de la constructora Cocín, que lleva los trabajos de supervisión de esta obra, construcción de la segunda trocha de la 27 calle, y dice que ya se iniciaron las labores de continuar con la misma para terminar este proyecto. Es correcto, ya se iniciaron las obras esta semana. Había unos retrasos con respecto a algunos pagos de la municipalidad, pero ya se inició esta semana. Actividad total, es correcto. Toda la 27 a partir de esta semana, hasta aquí tenemos el kilómetro 1.6 kilómetros, es un proyecto que consta de 3.4 kilómetros. Sí, por cuestiones económicas hay que falta de pago, pero ya cuestiones que ya se están solventando. Ya veo que ahorita están trabajando ahí en los pilotes. Es correcto, ya en el mes de septiembre se hizo el hincado de pilotes. Ahorita ya se reinicia también porque hubo ciertos aspectos que había que revisar con el puente, con el diseño del puente. Y ya esta semana pues ya fueron rectificadas todas esas cosas. Se comenzó a hacer limpieza de la zona y ya esta misma semana se comenzará a hacer el armado de la pilastra. Esa es la preocupación de estos comerciantes. Tratamos de buscar la otra parte, en este caso de la Municipalidad sanpedrana a través del ingeniero Osman Zavala,
para poder tener la opinión de él sobre el particular y fue imposible porque nunca contestó su teléfono celular. Con Víctor Carranza, El Niño en Cámaras y Edición, buenos días.